considerando que en la madrugada de hoy se produjo una intentona golpista con el propósito de quebrantar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional de la República. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pretendieron dar un golpe para asesinarme. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Miraflores. Uniformados, con ideas de izquierda. Y se rindió por ahora porque los objetivos no fueron logrados. Fue un grupo de sediciosos, ambiciosos, facinerosos, grupúsculo, delincuente. Se condena en una sola palabra. ¡Mueran los golpistas! Que realmente eso lo que quería era mejorar la situación del país. ¡Una verdadera democracia! ¡No donde se están llenando los corruptos! Aquí falta un comandante arrecho, como comandante que dice que ahí está huevo, ahí está dictadura, esto es una dictadura. Yo sí los apoyo porque mira, el pueblo está cansado de lo que está viviendo. Y para nosotros somos los héroes, porque lograron despertar en el pueblo eso que estaba así como... como dormido, estaba así, pero como guardadito, pues, en una gaveta. Un líder aclamado por cientos de miles de venezolanos que, curiosamente, saben muy poco de él y de su filosofía política. Pero este no ha sido un intento de golpe como el de Argentina o Haití. Los militares rebeldes y el movimiento revolucionario bolivariano 200 no son vistos como una amenaza. Mucha gente piensa que el comandante Hugo Chávez es un héroe. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Es un día de esos para la historia. Relámpago interminable. 4 de febrero de 1992. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Me sentí muy orgullosa porque hasta ese día no supe la clase de hombre que era mi hijo. No sabía hasta dónde llegaba su valentía. Estos jóvenes soldados, un 4 de febrero hace ya 20 años, se levantaron en armas contra el sistema establecido. Y con esta acción no solo irrumpieron en la historia, sino que cambiaron su curso. Para conocer lo que pasó en aquellos días, los buscamos. Y algunos de ellos nos contaron la parte de la rebelión que les tocó vivir. Después vamos a escribirlo, ¿no? No, 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 que le quede, son como 4. Sí. Sentate. Tienen que entrevistar a este que este era el médico de la unidad. Él no sabía el lío que había. Entonces él llegó a las 6 de la mañana con chores. Y cuando ve aquella vaina... ¿Qué pasó? No, que hoy no hay trote, compadre. Estamos alzados, estamos en rebelión. Nos encontramos con ellos en los cuarteles donde nació la rebelión. Unos aún son militares activos, otros se encuentran ya retirados, pero todos participando de alguna u otra manera en el proceso revolucionario que vive Venezuela. Nos brindaron un tiempo y abrieron sus archivos y la memoria a nuestras preguntas. Queríamos saber los detalles de la operación militar, sus motivaciones, los preparativos, los obstáculos, los aciertos, los errores, los fracasos y las victorias. ¿Cuál es la pregunta? Es un cuento, verdaderamente. Ahorita porque hay tráfico, pero esa madrugada todo esto estaba libre, ¿no? Bueno, esta historia comenzó acá mismo, en la Academia Militar de Venezuela. La mayoría eran muy jóvenes y todos asumimos la responsabilidad que nos correspondía. Y por eso nosotros podemos conmemorar o celebrar el 4 de febrero, los hechos del 4 de febrero. Se me aguan los ojos. Sí, es arrecho. Por eso cuando tú a mí me preguntas el 4 de febrero, no me limito a decirte simplemente lo que pasó. ¿Quieres los antecedentes políticos del país o la situación entre las Fuerzas Armadas? Las motivaciones de esa rebelión militar fueron los atropellos de las personas más necesitadas. No hubiese ocurrido jamás si aquí no se hubiese firmado el Pacto Punto Fijo. El Pacto Punto Fijo es la razón, la causa de lo que aquí ha venido ocurriendo en los últimos 40 años, incluido el 4 de febrero.
los partidos políticos del entonces, auspiciados, fomentados y trabajados por el Departamento de Estado norteamericano, hizo en Venezuela un pacto con el objeto de mantenerse en el poder durante toda la existencia de la República, el pacto de Punto Fijo. Aquí no hay problemas ideológicos. Aquí no tienen por qué separarnos las diferencias inevitables en la controversia política, la voluntad y el coraje del proyecto único y necesario, indeclinable, necesario, imprescindible, una meta y un fin, un portento de grandeza y de riqueza. La gran Venezuela es una posibilidad real, está delante de nosotros y vamos a alcanzarla. Manos a la obra. Recibo una Venezuela hipotecada. Fueron 40 años exactos, pues, desde 1958 hasta 1998. Manejaron el petróleo y lo entregaron a los intereses transnacionales. Unos gobiernos que no estaban en función de los intereses de un pueblo. Donde se estaba generando un proceso de privatización, se estaba generando un proceso de transnacionalización. O los intereses más claros del imperio, pues. Tenían a Venezuela como una bodega con mucha riqueza, produciéndole mucho beneficio al equipo que para el momento estaba al mando. Acción Democrática, como podría ser COPEI. Los pobres servían únicamente para ir a votar cada 5 años. Los veían como que esas personas no tenían derecho a más nada sino a obedecer a lo que decía la burguesía, a lo que decía esa gente de la alta sociedad, de la clase pudiente. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Si el hecho de que de repente yo sea más pobre no quiere decir que yo no tenga derecho a la salud. Entonces eran esas cosas que yo no entendía. Yo cuando llegaban las elecciones, que llegaba aquel proceso, la de ICOPEI, aquellas caravanas, aquellas cosas, yo me indignaba. Fuerza de la esperanza, camino abierto de futuro, hombre de decisiones, Carlos Andrés. Y en aquel entonces el carnet político ADECO, la recomendación de Gonzalo Barrio o la amistad con un copellano, depende de quien estuviera, era vital para tener espacio. Para yo poder trabajar la primera vez en mi vida, mi tía tuvo que sacarme un carnet de Acción Democrática. En esta tarde, plena de luz, estoy perfectamente seguro de que mía, de ustedes y del pueblo será la victoria. Pero cuando yo veía todo eso, de verdad que decía, ¿hasta cuándo? Pero es que una miseria, era algo tan grande que no era justo. Y yo veía que había petróleo, y había petróleo, y había petróleo, y había petróleo, y más petróleo. Entonces, no era justo. Y vimos todos los pasos que venía dando nuestra falsa democracia, fundamentada en una generación que se perpetuó por muchos años. Se tenía al pueblo y al ciudadano normal, común y corriente, como algo apartado del estamento militar. Era la separación prácticamente de lo civil de lo militar. Más que comprometerse con los grandes problemas de la patria, la institución militar, pudiéramos decir que estaba hecha para reprimir al servicio de esos antiguos gobernantes que realmente estaban a espaldas de la realidad del país. El ejército venezolano tiene la particularidad de que nutre sus cuadros de oficiales de gente del pueblo, de personas que venimos de las clases bajas, del interior del país, que hemos estudiado en liceos públicos y que traemos la realidad de ese pueblo en nuestra sangre. Porque es que uno estaba viendo la opresión. Una de las causas que quizás lo llevan a uno a eso es que tú estabas aquí como capitán y aquí no alcanzaba la comida para los soldados. Un abuso total. Los militares éramos realmente tratados como un preservativo. Así mismo ellos lo decían. Que decían que esa era la forma como lo manejaban nosotros los militares. Era evidente que había mucho deterioro en cuanto a los valores, mucho deterioro en cuanto a la economía. Aquella famosa frase de sembrar el petróleo, pues nunca se cumplió en realidad. Se lo sembraban en otra parte porque el pueblo no sentía esa siembra, no sentía el beneficio. Y era triste, pues, ver una sociedad tan hermosa, pero que estaba estancada en manos de personas que no hacían nada sino desangrarla y desfalcarla. Mucha gente pasaba hambre. En aquella oportunidad uno veía que la gente comiera hasta perrarina. No podían comer 3 veces carne a la semana. Por lo menos nosotros teníamos una profesión y sabíamos que a un poco íbamos a recibir un sueldo. Pero cada día la pobreza era mayor. Era una situación difícil, pues. Y eso lo fue incentivando a uno, lo fue incentivando. Son las cosas que quizás te convencen más que 1000 discursos cuando tú veías el país en esa decadencia.
todo eso se iba como que acumulando, eso fue como un detonante. Entendíamos que algo tenía que suceder. Incentivar que algo diferente pasara, porque no podíamos seguir como estábamos. Verdaderamente no confiamos en los coroneles, no confiamos en los generales. Era el sentimiento de la mayoría de los profesionales, era el sentimiento de nosotros, los oficiales del cuadro medio. Habían ciertos oficiales, que nosotros sabíamos desde la escuela, que tenían un ascendiente moral alto con todos los compañeros nuestros. Habían sido nuestros instructores en la escuela, habían sido, si se quiere, nuestros padres en la vida militar. Cuando llega el comandante Chávez a la Academia Militar como oficial de planta y empieza siempre a reunirnos y a hablarnos de Bolívar, el profundo conocimiento de la historia. Comenzó a buscar en muchos de nuestros cadetes quienes integraran ese movimiento y quisieran rescatar a este país. Ayudaron a ser reflexivos, a ser críticos, a valorar, a hacer análisis político, a valorar la situación. A lo largo de esos 9 años previos a la rebelión militar del 4 de febrero, estuvimos constantemente en actividades dedicadas a preparar, organizar. Se conformó el movimiento cívico-militar, se organizó el EBR, el Ejército Bolivariano Revolucionario, luego el MBR 200, y ese 200 recordemos que tiene que ver con el bicentenario del nacimiento del Libertador, 1983. Uno juraba integrarse al movimiento bolivariano con la idea de luchar por la liberación de las cadenas que estaban oprimiendo a la sociedad venezolana, al pueblo venezolano. Le dan importancia al juramento, de manera que se sembrara en el hombre que tomara su juramento su verdadero compromiso con la patria. Y prácticamente era un acto solemne. Y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen. Bueno, ya a partir desde el año 83, este grupo de jóvenes militares se venía preparando dentro de los cuarteles en lo que hoy se conoce como la cuna de la Revolución Bolivariana. Hay que recordar que en ese momento la Fuerza Armada Nacional, la dirigencia, era un generalato fundamentalmente arrodillado a los intereses políticos, los partidos dominantes y a los grupos económicos dominantes. Y que también ya las condiciones de Venezuela iban a ir cambiando. Por cuanto la crisis se iba a ir agudizando e iba a llegar un momento en que ya la tesis del neoliberalismo se iba a imponer definitivamente en Venezuela y iba a generar mucha crisis económica. El gobierno anunció hoy viernes en la tarde la suspensión de ventas de divisas. El sistema comienza a presentar fracturas a partir de 1982-83 con el llamado Viernes Negro. Ha muerto el paraíso financiero venezolano. El dólar pasó de 4.30 a 7.50. Había una intención marcada de privatizar a PDVSA. Vimos cómo estaba privatizada empresas fundamentales como la Electricidad de Caracas, la Cantv. La privatización es un negocio donde nadie pierde y todos ganan. El futuro del país. Viene una normativa, una imposición del paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos. O sea, ¿en qué iba a afectar esas medidas económicas que tomó Carlos Andrés Pérez? Esas medidas económicas, ¿cómo iban a afectar a nuestro pueblo? Ellos no lo vieron. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombros de Miraflores. Esta lucha del pueblo. El Caracazo lo muestra de una manera muy cruda lo que estaba pasando dentro de la sociedad venezolana. Ese aguantar de tantas políticas injustas, políticas que condujeron pues a esa grave crisis. En las calles de Caracas, así como en Los Teques y en otras ciudades, nosotros vimos descarnadamente pues el desespero de la gente. El gobierno militariza las calles y suspende las garantías constitucionales. Los altos mandos militares de la época ordenaron reprimir a esa población que estaba saliendo simplemente porque tenían inmensas necesidades no atendidas a través de los años. Disparos por todos los cerros del valle, coches y acuartelamiento en toda Caracas. El Caracazo, los efectos del llamado Caracazo, la desolación y la muerte en cada
esquina. Entonces ahí es donde tú haces una profunda reflexión y dices, no, esto no puede seguir. Deben acatar la orden del toque de queda. Se suspende en todo el territorio nacional la garantía de libre tránsito. ¡Lo mataron! ¡Le pegaron! Se prohíbe la circulación de personas. Le callan ametralla limpia con ametralladoras .50 y ametralladoras FAC a los edificios donde había un poco de gente inocente, niños, familia. Fuimos diligentes y enérgicos sin excedernos en las medidas represivas para garantizar y lograr la tranquilidad del país y la tranquilidad de la zona metropolitana. Que recurrieron a las Fuerzas Armadas para sostener un sistema que no valía la pena sostener y que estaba reclamando un cambio inmediato. En apenas 12 horas se trasladaron 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a la ciudad de Caracas, y que esto demuestra una capacidad de movilización de las fuerzas aéreas, terrestres y de las fuerzas navales. Mandaron a asesinar al pueblo. Todavía no sabemos cuántos muertos hay. Bueno, así actuaba la clase política venezolana. Tus Fuerzas Armadas son para defender a tu país, no para usarlo para reprimir a tu país. El 27 y el 28 de febrero de 1989 deja la marca, pues, de que había que hacer algo. De efectuar, de explotar un cambio. A lo que sucedió después en la rebelión del 4 de febrero del año 92. Sabíamos que ya el solo hecho de participar en ese movimiento íbamos a despertar a esa Venezuela. Ya no había marcha atrás. Ya no había marcha atrás. Ya eran demasiadas. Eran demasiadas cosas que habíamos visto. Ya el movimiento había tomado una conciencia sobre todo. De las raíces del pueblo venezolano, el árbol de las tres raíces, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, entró en el alma del pueblo venezolano y de su esperanza. Esa es la vertiente ideológica. Por otra parte, la vertiente de la organización. Hay que hacer una organización de nuevo tipo, más social que política. Y en tercer término, el plan estratégico. Nosotros vamos a tomar el poder político en Venezuela. La historia dirá cómo lo vamos a hacer. Sí, la rebelión no tenía fecha, pero sí tenía un nombre. Zamora, emular pues las acciones de Zamora en el sentido pues de tener un ejército del pueblo, que es lo que hasta ahora se ha construido. Pues. Era una insurgencia, así lo hizo Zamora, el objetivo que tenía era la liberación del pueblo, exactamente igual lo que hizo Zamora en su momento. Y de ahí el nombre de ese plan de combate, digámoslo también de esa manera. Ya como estábamos en términos de preparación del movimiento, con términos muy sencillos hablábamos de la tesis del chinchorro. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la tesis del chinchorro, ¿no? Que era que Carlos Andrés Pérez arrancaba quizás en su mayor grado de popularidad, pero a los 2 años y medio, a la mitad de su periodo, debía estar en el punto más bajo. Y Carlos Andrés había asumido en el 89, y nosotros calculábamos que en el 91-92 era su punto más bajo. Y de hecho, la popularidad de Carlos Andrés Pérez en ese momento era la más baja. Empezamos a reunirnos, empezamos a buscar sectores, no solo militares, sino políticos. Movimiento estudiantil, Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, Universidad del Zulia, ya estaban vinculados al movimiento. Se hablaba de lo que el movimiento iba, de los ideales que existían. Eso llevaba a un análisis y posteriormente a una pequeña entrevista, sin delatar pues la existencia del movimiento. ¿Sabe que es difícil? Hacer un movimiento clandestino desde el cuartel. Todos los ojos están sobre ti. Siempre buscamos gente amiga, gente muy allegada de una u otra forma a nosotros o a algún militante nuestro para evitar alguna delación. Andábamos en una estrategia de captación de oficiales que de alguna u otra forma habían manifestado su preocupación por la situación del país. Más que todo oficiales subalternos, tenientes, capitanes, subtenientes. A mí me capta el capitán Márquez Gerardo. Él se metía escondido en lo que era la oficina del psicólogo y verificaba y de dónde eran los cadetes. Cómo era uno, de dónde venía uno, qué pensamiento tenía uno. Cada día se profundizaba más esa necesidad de saber más acerca de la historia. Que búscate la carta de Jamaica, que quiero que leas la biografía de no sé quién y me la explicas mañana. Y en eso andaban esos tenientes para reír para abajo con nosotros. Nos ponían misiones, nos reunían de noche sobre las azoteas, en los sótanos. Era algo muy necesario para que nosotros entendiéramos y consolidáramos esos valores que no estaban en la academia. Es una ejecución muy dificultosa. Estamos hablando de una operación militar a nivel nacional. Dominar los puntos de poder y de los medios de comunicación sin causar mayores daños. Una de las zonas de instrucciones que recibimos era que si tomábamos prisionero al presidente no había que tocarlo, nada, sino detenerlo nada más. Se iba a nombrar una junta de gobierno equilibrada, ¿no? Debieran
tanto civiles como militares. Pensamos en un gobierno central, un gobierno de transición central, convocar una constituyente. Con las ideas, los planteamientos de Bolívar y los planteamientos fundamentalmente educativos de Simón Rodríguez y con la idea de participación popular del propio Ezequiel Zamora. Y dentro de la misma Fuerza Armada no éramos los únicos que estábamos cooperando, había otros movimientos. Y a nosotros llegaban del otro movimiento a captarnos. Y nosotros, concha, los veíamos como que eran gorilas de más de lo mismo, ¿no? Entonces, un momentico. Ya nosotros teníamos plenamente identificados quiénes eran aquellos. Y yo pienso que hubo un momento que fue como una carrera de carro, de quién se alzaba primero, o ellos o nosotros. Lo que estamos esperando es, diga usted lo que decía, pasar de un plan de operaciones a una orden de operaciones. Primer teniente Alex Alana García, plaza 304 Grupo Río. Le informa que el servicio de la prevención del cuartel Río se encuentra sin novedad, mirá al jefe. Está bien, gracias, Arana. Tenido, mirá al jefe. Hola. Dependencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Nosotros trabajaban mucho con las fechas patrias, ¿no? Y por lo menos inicialmente y la información que manejábamos era hacerlo el 18 de octubre. Después era el 10 de diciembre, que tiene que ver con Santa Inés. Después era el 17 de diciembre, con la muerte del Libertador. Ya esas fechas se iban corriendo por diferentes eventos. Tuvimos que esperar de que todo coincidiera, más que todo con la presencia del presidente de la República del país. Se contactó con gente que teníamos comprometida en la Casa Militar. Ellos nos dijeron que Carlos Andrés Pérez estaba en Davos y que regresaba el 3 de febrero en la noche. Nos comunicamos de que la actuación era para el 4 de febrero. No manejamos la información en concreto, pero sí ese día ya había llegado prácticamente el día D. Empiezo a activar a todo el mundo, bueno, llegó el día, pues. Empezamos a prepararnos, ¿no?, para concretar la acción. Tú hubieras visto cómo estaba este patio el 3 de febrero en la noche. Esto parecía la Revolución Mexicana. Todo el mundo contento con los fusiles en la mano. Por el niño de la escuela, por el viejo y su pensión, por tener dignos salarios, por la lucha y la canción, por el derecho a la salud y también a trabajar, por la mujer embarazada está prohibido fallar. Yo estaba en el Concripto, en la Alcabala 3, y cuando llegó al mediodía me espera Blanco Costa y me dice: escóndete que el diente anda buscando, esta noche es la cuestión. Esa noche ciertamente ya los organismos de inteligencia estaban relativamente funcionando. Por supuesto había todo un tema de tensión, uno lo veía, muchos ya estaban detenidos, otros estaban fuera de los cuarteles. Delatado, pues ya nos habían delatado un oficial de aquí de la Academia Militar, nos había delatado. Recuerdo que Acosta Chirino dijo: bueno, así nos hayan delatado o no nos hayan delatado, yo voy a hacer la operación porque a mí no me van a hacer preso en el cuartel, a mí me van a hacer preso disparando. Ya el tema no era si tener éxito o no tener éxito, el tema era que teníamos que salir, teníamos que hacer esa insurrección ese día porque no había marcha atrás. La Operación Zamora tenía previsto concentrar las acciones de las fuerzas rebeldes en cuatro ciudades principales. Una reunión de comandantes rebeldes tendría lugar a 2 horas de la capital, en la ciudad de Maracay. El 3 de febrero se reunieron en el cuartel San Jacinto Urdaneta Hernández, que era el batallón de apoyo, el comandante de mi batallón, que era Acosta Chirino, y el comandante Chávez. Pues. Y él estaba en el pasillo del comando de la brigada. Pegó sus manos, saludó y me dijo con la voz que él siempre tiene: Ornela, maíz santa, que son bastantes. Yo sentí que era un espaldarazo, pues él sabía que estaba yo en eso. Recuerdo que Rodríguez Torres asumía la responsabilidad de la toma de la casona, a mí me correspondía la base aérea de la Carlota, el teniente Bernal en ese momento, Ladín, Valero Centeno, le correspondía la toma venezolana de televisión, que era el que tenía el casé original del mensaje de Chávez. Los batallones los dividieron, el batallón José Leonardo Chirino hacia el este y el batallón Briceño hacia el oeste. O sea, dividieron en Caracas en 2 partes.
Ya nosotros acá en Caracas, amaneciendo ya el 3 de febrero, a los diferentes oficiales de los batallones que estaban involucrados, se les entregó su boina, su brazalete y se les informó de la operación militar que va a ser esa noche. Y ese día 3, fue un día de mucho movimiento acá en el fuerte. En la Escuela de Infantería estaban todos esos oficiales abrazándose y dando y felicitándose porque al fin era la cuestión esa noche. Como a las 9 de la noche puse el uniforme y bueno, le pedí a Dios y a la Virgen que ese uniforme no sufriera ninguna bala esa noche. Sí se sintió miedo, temor. Este era un paso muy arriesgado. Detrás de nosotros había esposas, hijos, hermanos, madres, pero nosotros colocamos en una balanza la familia y la patria. Y la balanza se mantuvo a su mismo nivel. Yo quiero saber si todos están listos para desatar de una vez el movimiento. Cuando paso por una cuadra, un soldado me dice: mi comandante, ¿qué es lo que está pasando? Las Fuerzas Armadas Patriotas están tomando el control del país y vamos a poner preso a Carlos Andrés, vamos a darle un escarmiento a los políticos y vamos a abrir un proceso distinto para que cambie el país en beneficio de todos. Fue muy inteligente en llamar a la gente uno por uno, como decir, consultarle si tú estás de acuerdo en hacer esto, sí o no. A las 4 de la mañana exactamente fui recibido por el teniente coronel Arias Cárdenas. Me extendió la mano y me dijo: bienvenido, Guayú. Nosotros estamos en una operación patriótica. Pero yo soy pueblo, comandante. ¿Me va a dejar aquí? Nosotros somos pueblo también. Y a mí se me prendió la chispa, ¿no? Yo dije: ven acá. Sácame toda la gente del frente a formación en el patio. Muchachos, esta noche nos vamos a rebelar contra este gobierno. Y nos vamos a rebelar por esto, por esto, por esto. Y él lo dijo claramente: compatriota, ¿están ustedes de acuerdo? El que no quiera participar, pase para aquel lado. Yo no tengo inconveniente. Todos los soldados del frente salieron a combatir y la tropa de ellos también. Se me molestaron. Y yo decía: no, mi teniente, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero ir con usted, yo quiero ir para Maracaibo, yo quiero agarrar un fusil, yo quiero alzarme. No, ya estaba motivado, pero la misma actitud del soldado lo hacía uno darse más cuenta que uno no estaba errado, pues, en lo que estaba haciendo. Yo venía en traje de deporte, pues, pero inmediatamente que yo me le presenté y él me dio las instrucciones, asumimos la posición que teníamos que asumir, pues. La situación que se vivía en ese momento hizo que la decisión fuera unánime. Es que los soldados estaban tan claros de la situación que aceptaban, contentos de ir a aquella actividad. Siete y media, 8 de la noche. A partir de ese momento, para nosotros la cosa era más complicada porque el jefe de servicio de la brigada no estaba comprometido, había que hacerlo preso, había que comenzar a tomar las instalaciones para tener control de la salida nuestra. Se escuchaban rumores de que la DICIP nos iba a interceptar en autopista. Era realmente una tensión lo que había en el batallón, pues. Y había muchos de nosotros que sabíamos lo que venía, pues. Pero otros se enteraron en el momento. Y entonces el comandante dijo: bueno, pasa para acá, los que no nos van a acompañar. Y fue solamente un solo oficial. El resto nos fuimos todos. Bueno, y entonces arrancamos para Caracas. Cuando nos vimos a dar cuenta, no teníamos vehículos para los compañeros que iban para la Venezolana de Televisión. Como yo era el objetivo y Valero Centeno no tenía carro, bueno, lo subí al carro mío. Ya llegando a Tejerías, nos desviamos por los Teques. Y sabíamos que nos podían tomar tazón y nos bloquean el movimiento. Y ahí llevamos el comandante de la operación. Nos vimos en un punto. Separaron las dos caravanas. El comandante Chávez salió con el comandante Cotacherino, se reunieron y hablaron en ese momento. Ahí fue que se desplegó el batallón Briceño para un lado, que era para el Museo Histórico, y se desplegó el batallón Chirino. Ahí fue el punto de disloque, cada quien tomó su rumbo. Bien.
esa madrugada fue que en verdad nos quedamos en los cuarteles con cualquier excusa válida para no estar en nuestras casas, en nuestros hogares, porque habían que hacer preparativos para el movimiento que se iba a hacer en la noche. Quedamos en vernos a las 11 de la noche en la escuela de infantería, en la camioneta de Aguilera Borja. Llegamos y tomamos el Ayala por asalto. Y empezamos a sacar tanque y tanque. Cuando empezamos a sacar tanque, empezamos con la euforia de que se estaba materializando lo que queríamos. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monboy. Salimos por la Alcabala 3, por la autopista. Unos iban al Palacio Blanco, otros al Palacio Miraflores y otros a las Guardias de Honor. Otros se fueron para las casonas, cada quien a cumplir con su objetivo ya planificado. A nosotros nos correspondió ingresar al Palacio de Miraflores. La Guardia de Honor está con nosotros, ahí no, ni siquiera se va a disparar. Tomar el Palacio de Miraflores y si se encontrara el ciudadano presidente de la República, apresarlo. Eliminar físicamente al señor presidente de la República. En ningún momento matarlo, tomarlo prisionero. Llegamos como a las 2:00 y poco, casi 2:00 y poco, al Museo Histórico Militar. Ya el comandante había llegado primero que nosotros, pero imagínate, solo había llegado él. Las tropas veníamos atrás. Él tuvo que arreglarse, la convencer a la gente. Mientras llegábamos nosotros, teníamos que dar unos 10, 15, 20 minutos después de él. Estableció su puesto de comando, porque así es en el mundo militar. El comandante de la operación está en un sitio y de ahí dirige la operación. Desafortunadamente las comunicaciones comenzaron a fallar. Ellos pusieron dispositivos que evitaron que nosotros logramos comunicarnos entre una unidad y otra. Y ahí comenzamos nosotros a escuchar las acciones de los oficiales valientes de la Escuela de Infantería, del Grupo Rivas, del Batallón Ayala, que fueron a tomar el Palacio de Miraflores. Y bueno, cuando llegamos a Miraflores, lo que nos recibió fue, bueno, una balacera. Pasadas las 12 de la noche estábamos allá y fue muy fuerte, ¿no? El tiroteo y toda esa serie de cuestiones. Bueno, o sea, todo lo que genera una rebelión. Atravesamos toda esta zona, aquí hubo mucho disparo, aquí estuvimos disparando varias veces y en esta esquina, que es la esquina de Pagüita, se detuvieron todos los tanques. Una de las imágenes que se convirtió en símbolo de la rebelión es la de un tanque de las fuerzas bolivarianas subiendo las escaleras del Palacio de Gobierno y derribando el portón. Su conductor, 20 años más tarde, recuerda ese momento. Paso con el tanque, veo la situación y bajo a la Plaza de Pagüita. Ahí veo toda la columna de tanque. Subo nuevamente y veo que Florencio, con las tropas del Río, está en el muro que tienen las rejas de Palacio Blanco y de Miraflores. A mí lo único que se me vino a la mente, y es lo que he dicho todo el tiempo, es el cascabel subiendo las escaleras y metiéndose. Bueno, entonces, bueno, este tanque, te voy a utilizar su característica blindada. El tanque hizo mucho ruido, tanto ruido que nadie, todo el mundo dejó de disparar en ese momento, tanto ellos como nosotros. Ay, Dios mío, ahí sí me asusté.
Ese fue el único momento que me asusté. Abrí los accesos en Palacio Blanco, abrí los accesos en Miraflores y en Regimiento Gobernador. Y ahí ya quedó el túnel, eso sí, con esa disuasión fuerte, ellos aminoraron el paso de suministros por el túnel. Y la primera unidad de marcha en salir del cuartel era la mía. Teníamos que bloquear el comando antimotines de la Guardia Nacional que estaba en la urbanización Irama. Nosotros pusimos unos AT-4 apuntando hacia las salidas por donde podían salir los vehículos. Después nosotros planteamos utilizar los tanques para la protección de las áreas de acceso. Una compañía de Laramendi con Fran Morales a la cabeza. Estaba Fran Morales en la prevención y pasó mi compañero Edwin Ramos Rodríguez. Iba con 5 TPZ. No sé qué compañía eran los TPZ esos que trajo. Una de las compañías que se vino y fue la salvación nuestra. El capitán Fran Morales pues prácticamente tomó el comando regional. Tuvimos que entrar por sorpresa, tomar al gobernador, tomar la defensa de la residencia y al final, junto con los políticos que llegaron allí, eran los elementos que nosotros previmos para las condiciones de negociación que se podían presentar. Lograron secuestrar al gobernador Osvaldo Álvarez Paz por varias horas. Y debo decir que en lo personal hemos sido tratados con mucho respeto y consideración. Debíamos minimizar a la mínima expresión, valga la redundancia, el que hubiera algún muerto o algún herido. Y por el oeste tomamos el comando de patrulleros también sin problema. Comenzaron a llegar las primeras radiopatrullas de la policía del estado Zulia en aquel entonces. Todo el parque de la policía del estado Zulia se vació en un camión. Y ese camión fue a parar para el cuartel Libertador. O sea, la policía quedó desarmada. 45 a 50 patrullas y la íbamos acomodando en la parte derecha del patio del cuartel. Tomamos el aeropuerto y las instalaciones del aeropuerto. Yo creo que el concepto de la operación, sobre todo, mantuvo unidad de mando, que fue importantísimo, la sorpresa y la preparación para el combate de la unidad. Las operaciones venían de un plan que diseñamos el capitán Jiménez Justi y yo. Acabamos de salir del fuerte para Macay. El capitán Luis Valderrama, quien se autocalifica como de las fuerzas patriotas. Tomar Valencia para permitir la consolidación de la reserva que iba a estar ubicada en el campo de Carabobo y además de eso lograr el libre tránsito de las unidades que venían de Occidente. Había que controlar los entes gubernamentales y de seguridad que pudieran estar enfrentados o adversos a nosotros. Martínez Morales y yo habíamos hecho reconocimiento al Comando Regional de la Guardia, colocamos un tanque en cada salida y rodeamos todo el Comando Regional con tropas. En todo momento las instrucciones fueron evitar cualquier tipo de incidente violento que pudiera generar heridos o pérdidas humanas. En Valencia sí hubo participación de algunos estudiantes. Se ha hecho un llamado a todo el pueblo venezolano, en especial las fuerzas patrióticas del país, en este caso en concreto los militares, para llamar a todo el pueblo venezolano a luchar por la verdadera democracia, por la participación efectiva de todos los sectores, y estamos sumados no solamente el movimiento estudiantil de Carabobo, sino todos los sectores populares de la zona adyacente a la universidad. En la mañanita de madrugada me llegan los muchachos de la universidad, del trabajo civil, y habíamos previsto en ese entonces hacerlo partícipe de los objetivos militares, ¿no? En estos momentos, grupos de estudiantes están uniéndose a las fuerzas patriotas y están por incorporarse al grupo de oficiales que están desde tempranas horas de la mañana acá en Valencia. En la UCB se nos presentó un problema porque habían allí, estaban asediando a los estudiantes. Llegó hacia el área de Nahuanagua, donde está la Facultad de Ingeniería. Ahí sí hubo un intercambio con la Guardia Nacional. Hubo un momento en que quedé como atrapada. Mi teniente aquí está controlado, pero necesito refuerzo y tuvimos que mandar para allá al teniente Abá Perdomo. Cuando llega mi teniente Abá en uno de los tanques y me hace seña que hacia dónde, y le hago seña hacia dónde es que están, me están disparando. Desplaza el tanque y ahí no quedó nadie, esa gente se fue. Y es cuando yo termino de llegar a donde están los estudiantes y procedo a liberarlo.
se preparan 18 tanques que a la orden del capitán Godoy Chávez salen para la ciudad de Caracas. Pedro Jiménez Justi salió con los tanques para controlar la entrada desde Puerto Cabello hacia Valencia. Lo que era para ese momento la DC, hoy día se vino. El aeropuerto. Uno de los mayores enfrentamientos que hubo fue en el aeropuerto. Pues. Los guardias aceptaron, depusieron las armas. Así se dan todas las operaciones, cuadramos toda la logística, toda la guarnición de Valencia es tomada perfectamente. Como dice la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Llegamos a la Carlota, el comandante se bajó, lo que dijo, mire, somos el ejército, hay unos problemas en Caracas, venimos a apoyar aquí a la aviación, y ellos nos abrieron el portón, bienvenido, y entramos, bueno, pues como si no estuviéramos esperando. Tomamos esto, creo que en tiempo récord, o sea, tipo película. Tú, llegamos aquí, deja ya esto, devuélvete. A las 12:30 ya casi todos se reportaban que las alcabalas estaban tomadas, que teníamos el alto mando de la Fuerza Aérea tomado, que teníamos cerca de 16 generales presos. Y recuerdo que en una de esas reflexiones me senté en un muro de la base aérea y dije, bueno, más de 10 años conspirando para controlar Caracas en media hora. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Y recuerdo que en ese momento me estaban diciendo que la única unidad que no se rendía era el Regimiento Aéreo de la Guardia. En compañía de sus antiguos adversarios, uno de los guardias que resistió a los rebeldes nos relata aquellos momentos. Sabiendo qué era lo que estaba sucediendo, ya nosotros habíamos aplicado nuestro plan de reacción y estábamos estratégicamente colocados. El mismo tanque que habíamos visto en las puertas del Palacio de Gobierno se desplazó hasta el aeropuerto de La Carlota a apoyar a los rebeldes. Viendo cómo se acercó el tanque de Ávila, cómo nos apuntaba uno. Guardia, salgan de ahí que lo tenemos rodeado. Y yo lo que hago es colocarme lateral y pedirle que si en 2 minutos no bajaban, iba a disparar el tanque contra las instalaciones. A todas estas la Guardia Nacional lo saca, el tanque lo dispara. Y en el momento en el que el cañón gira, todos los guardias al mando de un mayor, unos salieron con franelas, otros en interiores, otros salieron uniformados, pero todos se rindieron en ese momento. Inmediatamente, y eso hay que decirlo acá, ellos se plegaron al movimiento. Más bien nos molestó que no nos hubiesen avisado, porque en ese sistema democrático agotado que dirigía el entonces presidente, no había una salida otra que no hubiese sido por la fuerza, pues. Comenzamos hoy en la casona los fuertes enfrentamientos, eran disparos, explosiones. Ya iban algunos miembros de operaciones especiales de la DICIP a intentar recuperar la Carlota, y es como a las 12:30, 20 para la una. Comenzó el enfrentamiento, yo ya me aquearon por radio, me dicen, no, compadre, que están llegando aquí la Guardia, bueno, y comenzó un fuerte enfrentamiento. Llámame, comandante Chávez, llámame, pídele los refuerzos, que ¿dónde están los refuerzos? Y Ornella lo volvió a llamar. Y le digo, mi comandante, no están disparando, que no sé. Aguanta, resiste, muchachos, resiste, resistan ahí, resiste. Y nosotros aquí, bueno, hasta la muerte. Todas las instalaciones fueron tomadas con un número de soldados y de oficiales muy por debajo de hasta el 3%. Cuando una operación, por lo general, el que va a atacar va 3 a 1. Nosotros éramos 0.5 contra, bueno, no sé qué cantidad. Nosotros pensábamos inclusive que había de la Fuerza Aérea, nos iban a apoyar. Entonces nosotros durante toda la noche, particularmente yo pensaba, era cuándo se iban a levantar los F-16 en apoyo. Yo logro ver sobre las 2:00 de la mañana que sale Carlos Andrés Pérez. Y digo, no logramos el objetivo. Solidaridad de los Estados Unidos, lo mismo que los presidentes. Cuando aparece Carlos Andrés la primera vez por televisión, yo dije, bueno, aquí está pasando algo. Estábamos ahí mismo, se escuchaba la plomamentación de la Carlota y de la Casona, que si estaba encendido eso. Entonces yo tengo que tener alguna señal,
más allá que el presidente despelucado, que salía despelucado y todo así, controlaron, yo no, ahí está mi comandante, esos tiros son de mi comandante que está ahí, fajado. Y los soldados están conscientes de lo que están haciendo. Todavía al llegar a la casona, el que se quiera ir aquí, lleve su fusil y aproveche y salga. Entonces, y él me lo decía, no, que nos mate, mi capitán, pero aquí no nos entregamos. Supuestamente el batallón Bolívar venía a favor nuestro. Cuando por fin llega el Bolívar, dice, llegó el Bolívar, bueno, estamos listos. Ah, no, pero viene en contra nuestra. Y, ah, bueno, y entonces... El batallón Bolívar ya nos tenía rodeado, pues, todo el Palacio de Miraflores. El regional 5 del Paraíso ya estaban con todos sus guardias y todo el mundo. Estábamos fritos, realmente. Sin comunicaciones, porque lastimosamente la Fuerza Armada tiene un sistema de interrupción de comunicaciones y lo están aplicando. No era que las comunicaciones eran malas, nosotros probamos bien nuestros radios antes de salir y funcionaban. Fueron interceptadas, fueron hechos guerras electrónicas. No había los celulares, como hay hoy en día. Entonces no sabíamos lo que estaba pasando en Maracaibo, no sabíamos lo que estaba pasando en Maracay, no sabíamos lo que pasamos en Caracas. Aproximadamente a las 2 de la mañana, pedí una tregua para sacar unos soldados heridos y dos soldados muertos que teníamos en los jardines del palacio. Después de eso, terminó la tregua y comenzó otra vez el plomo trancado. Que las Fuerzas Armadas venezolanas están de pie junto a presidente o a su presidente. Y hace unos momentos también recibí la llamada del presidente George Bush. Yo converso con el comandante Fue Mayor. Y él me dice, mira, la orden que tenemos del presidente de la República es que se recupere Miraflores, sea como sea. Eran como las 4:00 de la mañana. Y verdad que vivimos en el cielo al día siguiente, los F-16, pero estaban en contra para atacar. Entonces eso fue como una especie de repliegue allí. Y eso poco a poco fue mermando nuestro poder en cada uno de los objetivos. Entonces nos fueron rodeando y rodeando y rodeando, hasta que ya no teníamos escapatoria. Llegó un momento como serían las 5 de la mañana, que no quedaba munición, nada. A mí me quedaría la munición de la pistola, uno que otro así graneado que le quedarían 5 o 6 cartuchos. El radiooperador me dice, mi comandante está al radio. Y en ese momento me dice el comandante, ¿has tenido alguna baja? No, no tengo baja. Tengo 40 personas aquí detenidas. Me dice, ok, recoge tu gente y te vienes para acá, para la planicie donde está su puesto de comando. Ya a las 5 de la mañana, no había alternativa. Yo reuní a los oficiales que estábamos ahí presentes. Manifestamos que, bueno, ahí habíamos ido para allá y teníamos que morir con las botas puestas. Después, en la discusión, bueno, decidimos entonces de poner las armas, más o menos como a las 4:30 de la mañana. Y bueno, pasó el tiempo y empezaron las llamadas de presión para con él. Y llega un coronel que estaba encargado del Museo Histórico y le pasa el teléfono. Era un emisario del Ministerio de Defensa. Era para que se rindiera. Y al poco tiempo pasan los F-16 muy rasantes. En actitud muy sospechosa, con intenciones, imagino, de bombardearnos. Ellos venían, hacían su vuelo rasante sobre nosotros. Cuando el comandante nos vuelve a reunir otra vez, ya había llegado la compañía del capitán Canelón, hoy en día general de división, que había llegado al puesto de comando a reforzarnos ahí. Y éramos dos compañías que estaban ahí en el Museo Histórico y el comandante, con uno de esos discursos de él muy motivadores. Y nos dijo, la situación está muy difícil. Están presionados a todos lados, ya la Fuerza Aérea no está de nuestro lado, ni siquiera neutra. Vamos aquí porque la decisión es de todos. A levantar la mano el que considera que debemos seguir. Y levantamos las manos tres, de todo el grupo oficial que estamos ahí. Y una de las cosas que yo decía es, nosotros perdimos todo. Porque al venir para acá, sacrificamos la familia, carrera. ¿Por qué no morir con las botas puestas? Y él siempre dijo, habrá tiempos mejores. El comandante estaba allí, con él había una serie de grupos de oficiales, un grupo de soldados que lo acompañaron siempre. Y el presidente tomó la decisión, creemos que la mejor decisión que había que tomar ese día. Porque venía una masacre, un enfrentamiento entre hermanos y hubiese muerto además mucha población civil interpuesta en las ciudades, ¿no? Yo creo que fue lo mejor. Nos dijo así, quédense tranquilos, yo asumo la responsabilidad ante el país, ante la justicia de todo esto. Y cuando él nos dijo esto, de verdad que, imagínate, no pudimos aguantar las ganas de llorar. Yo recuerdo que volteé a un lado, tenía al teniente Churio, también estaba llorando, con lágrimas en los ojos. El capitán Canelones, estábamos muy,
muy triste, por supuesto. La idea de nuestro comandante nunca fue un derramamiento de sangre. La idea era controlar estas plazas y controlar al gobierno, de manera que no tuviésemos que llegar a un enfrentamiento tan grande. Cuando él vio que se llegó a ese momento del rompimiento, donde si él no paraba esto, lo que iba a haber era una gran matanza en nuestro país, muy sabiamente, el comandante Chávez decidió que hasta ese momento llegaran las operaciones y esperáramos otra oportunidad. Y escuchamos entonces el mensaje de mi comandante cuando nos dijo que depusiéramos las armas. Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Pero además, con la fuerza para decir, yo asumo la responsabilidad. Oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Y la gente comenzó a ver a alguien ahí del pueblo, alguien que sentía lo mismo que sentían ellos, pero además que estaba mandando un mensaje de esperanza. Por ahora no conquistamos los objetivos, pero más adelante, o sea, dejó. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y el sentimiento de la gente era que, dando gracias a Dios, que estábamos haciendo algo, por fin están haciendo algo, por fin. Para mí fue, me disculpo la manera, fue un inicio de una nueva vida. Nos llamaron los vecinos del piso, los últimos pisos, pues, de ese edificio, para que viéramos la televisión. Y allí pues, pudimos observar que había, mi comandante pues salió en los medios de comunicación y se estaba rindiendo. Y llegó el mayor Francisco Javier Centeno, no sé, como a las 3 de la tarde. Habló con nosotros y era el segundo comandante, pues, y nos entregamos. Bajó la resistencia, bajamos al autobús, siempre con nuestro armamento, y el autobús, él dio la orden de que descargáramos el armamento y así fue. Nos entregamos como a las 3 de la tarde. Fíjate que la tropa, o todos nosotros, pues, estábamos como eufóricos también, porque la gente salió y nos cantaba el himno nacional, la gente de 23 de enero, la gente del manicomio, la gente del sector, hizo como una muralla. Eso fue increíble. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos frente a los edificios que estaban tomados, mirando a nosotros y gritándole: paracaidista, no te rindas, paracaidista. Pues estábamos emocionados. El pueblo estaba con nosotros. ¿Qué mensaje le darías tú al comandante Chávez Frías? Traición. Que su misión fue cumplida, pero no se pudo hacer lo que quería lograr. De que le dimos duro hasta el final y lamentablemente se cayó todo. Decirle a sus propios soldados, aquellos que toda la noche estuvieron con unos y uno le daban, ellos le daban ánimos a uno le daba ánimo a los soldados, y de pronto escuchar a algunos gritar: no nos rindamos, aquí vinimos todos a morir, no era fácil, hasta que un soldado se le ocurrió levantarse y cantar el himno nacional, y eso un poco apaciguó. Verga, mira, se me agua los ojos. Sí, es arrecho. De repente nos vemos prisioneros, no nos habíamos preparado para ser prisioneros, nos habíamos preparado para ganar. La incertidumbre se lleva a cabo desde el primer momento en que nos detienen.
que siente inicialmente es confusión. La cárcel Bérsica. En ese momento, bueno, imagínate, la familia. Como dijo Che Guevara, muchos llevan la revolución en la boca para vivir de ella y algunos llevamos la revolución en el alma para morir por ella. Nos llevaron al cuartel San Carlos y ahí fue que nos enteramos de otros oficiales de nuestro batallón que habían muerto en ese entonces, en ese momento. Eso es doloroso, uno se acuerda de eso, ¿no? 13 soldados fallecidos. 4 compañeros estudiantes, una muchacha Columba y un grupo de compañeros, más 3 oficiales en Valencia, asesinados por la policía de Los Salas, asesinados. El teniente Carregal Cruz, lo mataron. Fue en la casona, ahí murieron 2 subtenientes, Carregal Cruz y Cabrera Landaeta. Carregal Cruz fue rematado por una mujer disidente que estaba en ese momento en la casona. Yo estoy claro y consciente que fue ajusticiado porque se le estaba herido en una pierna, pero estaba vivo. Y de repente se escucharon varias ráfagas de disparos. Después asesinaron, estando preso, a otro compañero. Estando preso ya nosotros, lo asesinaron ellos. Bejarano. Pudimos haber muerto cualquiera de nosotros. Sin embargo, yo creo que esas muertes tienen que servirnos a nosotros para que más nunca se repita nada parecido, para que más nunca a alguien se le ocurra vender el país. Esa muerte tiene que darnos fuerza. A partir del momento en que somos detenidos y nos llevan presos, ahí comenzamos a fortalecernos cada uno de nosotros, ¿no? Ellos fueron detenidos. Cuando era el mediodía de hoy ya todo estaba en calma, pero aún faltaba por capturar algunos otros elementos que vinieron desde Maracay con el armamento. Desde la avenida Sucre de Catia, La Noticia. Y a pesar de que nos llevaban detenidos con una gran seguridad para trasladarnos a nosotros, nos sentíamos contentos de que habíamos hecho el intento. Mucha gente que nos tenía detenido, nos hacían señas con las manos, nos felicitaban, claro, tratando de que esos superiores no lo vieran. Todos sentimos el apoyo ese, lo sentimos. Ese encuentro en la actuación de policía parecía más bien un periodo de la academia militar, porque no nos imaginábamos inclusive la magnitud del movimiento. Y bueno, cuando íbamos viendo las caras, entonces uno se alegraba más bien, pues, ¡epa, compadre! Había reencuentro, había la satisfacción de haberlo hecho. No sé qué cantidad de oficiales había detenido en la policía militar, pero estoy seguro que éramos más de 500. Después empezaron a llegar los oficiales que venían presos del Zulia, los que venían de Valencia. Nos montan en un autobús, llegamos a La Carlota, cuando agarramos la Francisco Fajardo, en cada distribuidor, rosas, pétalos, globos, todavía a esta altura, aplausos. Había un pueblo afuera que aplaudía del bien que hicimos. Yo digo, ¿dónde estaban los medios de comunicación en aquel entonces? Que nadie reseñó eso, porque siempre eran los malos, los golpistas, eran los malos, los que querían acabar con la democracia, con la felicidad. No había donde poner a tanto preso. Pues. Y más allá de eso, la gente debe recordar después del 4 de febrero el apoyo popular. Los cacerolazos. Apagones. Era como la expresión del pueblo de decirnos, estamos con ustedes. Todo eso era energía, pues, que nos transmitían y que nos daba fuerza. Y la gente comenzó a sumarse. Se iban voluntarios a los cuarteles donde estábamos presos, los sitios donde estábamos presos. Comenzaron manifestaciones en la calle, los reprimían. El calor los estremecía porque eso era una agitación permanente. Eran las esposas de los militares amordazadas, eran los familiares amordazados. 164.000 firmas con cédula de identidad que están retando al poder. Nosotros no teníamos ninguna información, escuchábamos muchísima bulla fuera del cuartel San Carlos, pero la información que nos llegaba era que gente que venía y nos quería asesinar porque nosotros habíamos atentado contra la democracia y resulta que era gente que iba a hacer vigilia y que nos iba a apoyar. Ellos hacían como que sus actividades
normales, se mantenían con su uniforme, su brazalete y cantaban el himno nacional. Nos convocan todos a una reunión ahí en el cuartel San Carlos. Viene el subdirector de la cárcel, un buen capitán de navío. Bueno, mire, muchachos, nos concentra, mire, por ahí viene el señor ministro de la Defensa. Y había que mostrarle su disciplina, subordinación, etcétera. Él nos ordena a nosotros que nosotros mismos acomodemos las sillas. Nosotros estamos en rebeldía. Nosotros nos alzamos contra el régimen constituido y le da unas palabras así. ¿Cómo usted pretende ahora que nosotros, en una actitud cordelil, arreglemos una sillita para que venga el señor ministro de Defensa a hablarnos de qué? Porque era el convencimiento de que parecía que el que estuviera en ese calabozo era muy digno, ¿no?, de estar en ese calabozo. Y por eso nosotros inmediatamente llamamos al cuartel San Carlos la cárcel de la dignidad. Después vino los hechos del 27 de noviembre. Aquí estamos a tu lado, atendiendo tu llamado. Lamentablemente, bueno, ocurrió lo que ocurrió el 29 de noviembre, a pesar de la rebelión. Y bueno, sin embargo, la lucha continuó, pues. Y venía la comunicación con los oficiales de las cárceles. Posteriormente, la sustracción de armamento, una que hubo por ahí. Entonces, bueno, la situación siguió tensa y siguió los niveles de persecución. Las esposas que vivimos eso, pues, de verdad que me ponía muy nerviosa. Siempre fue bien difícil. Tú sentías como que había acoso, persecuciones. O sea, hubo de todo. Nosotras las mujeres vivimos de todo. Pero ahí nos armamos de valor, habían gente afuera que nos decía que teníamos que demostrarle fortaleza, que no debíamos llorar, y eso fue lo que hicimos. Me montaron cacería allá abajo en el estacionamiento, allá abajo, porque como ellos se saben disfrazar, heladero, botellero, indigente, barrendero, personas que uno aquí no conocía nunca, y yo sí los llegué a ver. Es importante recordar que para esa época estaban las garantías suspendidas. Y nos querían procesar con las garantías suspendidas. Se conformaron tribunales militares. Y lo primero que nos dice es que nos ha metido 28 años de prisión, pues. Se busca el Código de Justicia Militar y dice, mira, por rebelión militar a los cabecillas, entre 26 y 30 años de cárcel. Y, bueno, aquí estamos, ¿no? No, que corran para allá, que nos íbamos para la vicaría. No, que ahora hay que ir para la fiscalía. No, que salen... Que... Y bueno, ese corre-corre, no sé qué. La estrategia era que a nadie iba a permitir que le pusieran la autodetención. Nadie iba a permitir ir a juicio, porque querían hacernos un juicio militar y nosotros pedíamos un juicio político. Algo bien, bien interesante y que a mí me llena de mucho orgullo, ¿no? La responsabilidad, la magnanimidad de los líderes del 4 de febrero. Asumieron la responsabilidad y yo creo que por esa causa es que algunos de nosotros salimos más rápido. La racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano, esa incandescencia, ese candelabro azul interno, ha despertado y difícilmente podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del sol. Nuestra salida de prisión, nunca se me olvidará aquel 26 de marzo. Iba a llegar allá a los próceres a dar una rueda de prensa. ¡Qué ilusión la mía! Apenas me bajo, le pasaron por encima el micrófono y yo dije, ¿qué es esto? La marea se me vino encima. ¡Allá viene Chávez! Después me pude montar en un carro. ¿Saben lo que pasó? Le arrancaron la puerta a un carro. Yo dije, Dios mío, aquí me van a matar de amor. Me preguntó uno, comandante, ¿a dónde va usted ahora? Le dije yo, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela, para demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Sale ya el hoy presidente de la cárcel, que le empieza a hacer su peregrinaje nacional. Todos los que habíamos estado con él, inmediatamente él nos convocó, nos reunimos por regiones. Sabía que iba a continuar la lucha, que la lucha no moría en ese 4 de febrero. Y lo visualizó a futuro, y ahí está. Desde esa fecha comenzó a renacer, como le he dicho tantas veces, la esperanza revolucionaria. Llegamos a un sitio y de repente hoy habían 500 personas, pero al mes llegamos otra vez al sitio y ya no eran 500, eran 5.000. Y cuando nos dimos cuenta, era bueno, estaba el país
revolucionado. Y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todo como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. Y hemos venido de la cárcel de la identidad para llamarnos a la lucha. Compatriotas, no tenemos otro recurso sino luchar a brazo partido. Ya está bueno de tanta miseria, ya está bueno de tanta corrupción. Llegó la hora de la resurrección de Venezuela. El pueblo venezolano hará una nueva historia. El 6 de diciembre el pueblo va a elegir presidente y ese presidente tiene nombre: Hugo Chávez Frías. La Virgen se la dio yo a Chávez para que triunfara. Esta elección tuvo unos niveles de participación más altos registrados en los procesos electorales de este país. Chávez ha conseguido cerca del 60% de los votos emitidos. Este es el nuevo presidente electo de Venezuela. Ya está confirmado, es Hugo Chávez. Hoy está comenzando una nueva historia. Seamos todos, pues, unidos, protagonistas de esta nueva historia de Venezuela. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Esto jamás de los jamases ha ocurrido antes en Venezuela. La nueva constitución donde se fijarán las nuevas bases de la República de la Venezuela del siglo XXI que estará comenzando muy pronto. Porque Chávez les ha dicho la verdad, ¿ve? Entonces, anteriormente la gente no decía nada porque todo el tiempo era mentira. Yo les prometo, les digo, pero como nadie cumplió, pero como ahora este le dice la verdad, el que coma y que se pique, como él dice, eso es lo que yo digo. Yo 100% lo apoyo a Chávez. Y por esa razón, todos los días que me queden a mí de vida no son míos, sino que le pertenecen al pueblo heroico de Venezuela. Yo viviré todo lo que me quede de vida para entregarme por entero a la revolución bolivariana, a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI. El problema central que hay en Venezuela es la presencia de Chávez al frente de la presidencia de la República. Lo que está en juego es la democracia en este país. Lo que vamos nosotros a luchar con toda nuestra fuerza es para impedir que se imponga en este país un gobierno castrocomunista. De este gobierno dictatorial no garantiza la libertad. El gobierno de los Estados Unidos manifestó una profunda preocupación. El presidente Chávez no ha gastado recursos alguno para su política social. El sector empresarial decidió un paro cívico nacional. Las Fuerzas Armadas actúen. Para que tomen autopistas, calles y avenidas de Caracas para desconocer el actual régimen de gobierno. En mi condición de presidente de la República de Venezuela. De miembros del MBR disparando. La renuncia del presidente de la República. Una renuncia contundente como lo hemos hecho los militares de Altamira. ¡Cubanos de mierda! Grupo de sediciosos, ambiciosos. Un castro comunismo. Criminales y delincuentes. Grupúsculo. Gobierno dictatorial. Comunismo. Intolerancia. Delincuentes. Se condena en una sola palabra. Chávez is consorting with narco terrorists in Colombia. El 4 de febrero del 92, el pueblo venezolano salió a la calle a respaldar la insurgencia. Solo contaban con cacerolas, piedras y esperanza. Hoy, ese mismo pueblo sigue en la calle haciéndole frente a los que tratan de arrebatarle los logros de su revolución, pero las cosas han cambiado y cuentan con otras armas: la organización, el poder popular y una fuerza armada nacional que ahora es bolivariana. Hace 20 años parió la patria que estaba preñada de grandeza, preñada de sueños, de esperanza, de dignidad. El por ahora de hace 20 años es hoy patria socialista.
lloro por verdades, lloro por injusticia, mares, lloro con su revolución. Lloro de amor, se hizo un millón, volvió por más y lo logró, nuestro soldado tricolor. El 4 de febrero fue un día que generó fuerzas que todavía están en expansión. Es un día de esos para la historia. Por aquel que fue excluido sin justicia y sin razón, por el joven con ideales que busca un mundo mejor, por la madre abandonada, por la justicia y por la paz, por ser hijos de Bolívar, está prohibido fallar. Está prohibido fallar, está prohibido fallar.